Bueno, estamos en la segunda parte de la pizca del sabor. Vamos a proceder a hacer nuestra salsa de guantán. Ya tenemos el sartén caliente. Agregamos la salsa de soya. Agregamos el azúcar. Aquí tenemos la cucharada de ketchup, la cual vamos a diluir con el vinagre. La diluimos junto con el vinagre para que pueda, pues, para poder utilizar toda la que tenemos acá. Aquí tenemos la fécula de maíz. Vamos a agregar aproximadamente 2 cucharaditas. Vamos a mezclar muy, muy bien. Mezclamos muy bien a medida de que no quede ningún tipo de grumo, porque pues va a ser muy feo a la hora de tener la salsa o presentarla ante nuestros comensales que tenga bastante grumo. Le agregamos en nuestra preparación y vamos a incorporarla bien. Mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregamos el agua, aproximadamente 1/3 de taza de agua, y la llevamos a fuego alto para que ella se disuelva. Mientras tanto, lo que vamos a proceder es hacer el relleno para nuestros guantán. Para eso vamos a necesitar un poquito de agua. La ponemos en los lados de la tela de guantán y con una cucharita lo ponemos en el centro, el relleno. Ponemos el centro aquí, en el centro ponemos el relleno. Lo doblamos de esta manera. Ahora agregamos un poquito más de agua a las puntas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Aquí ya tenemos el primer guantán. Recuerde, si usted quiere aprender a cocinar, pues como lo hacen los grandes, lo invitamos a que se inscriba a Garnish, Escuela Internacional de Cocina. Número de teléfono 2519-6734, 2519-6734. Iniciamos concurso corto de pastelería, también concurso corto de cocina para aficionados. El curso corto de cocina de aficionados es para todas aquellas personas, pues, que dicen que se les queme el agua, pues que no pueden hacer más que de esas sopitas de vaso. Pues lo invito a que venga a Garnish y va a aprender, pues, a cocinar una variedad de platillos. Así que lo invitamos a que venga a Garnish, Escuela Internacional de Cocina. Bueno, ya tenemos los primeros guantanes, los vamos a llevar al fuego. Hay que tener cuidado que esté completamente seco, que no vayan a tener humedad ni la pinza, porque eso, pues, puede de repente a nosotros ocurrirnos algún accidente, nos podemos quemar, con lo que, pues, el aceite va a saltar al entrar en contacto con el agua. Vamos a hacer otro guantán más. Por aquí tenemos la cucharita. Hacemos este guantán más y mientras tanto vamos nuevamente con los ingredientes de esta deliciosa receta. Ingredientes para el guantán. Para el guantán vamos a necesitar 6 hojas de guantán, 3 camarones, vamos a necesitar retoño de soya, 1 diente de ajo, 1 cucharadita de aceite de ajonjolí, 1 cucharadita de salsa de soya. Para nuestra salsa agridulce vamos a necesitar 1/4 de taza de vinagre, 1/3 de taza de salsa de soya, 1/4 de taza de agua, 1 cucharadita de ketchup y 2 cucharadas de fécula de maíz. Bueno, y como pueden ver, ya está terminado nuestro delicioso guantán, una receta práctica que ahora usted la puede elaborar en casa. Recuerde siempre utilizar cubito de pollo Maggi, porque tú y Maggi cocinan la felicidad. No solamente lo puede hacer de camarón, también lo puede hacer de pollo, de cerdo, de lo que usted quiera. Recuerde que cocinar es fácil y sencillo, y ahora mejor gracias a cubito de pollo Maggi. Cuídese mucho, feliz provecho.